Bueno, y continuamos aquí con un video más enchambreando con las gruesas porque este chisme se puso bueno. Vinimos a hacer una limonada en casa de Esmeralda. Y sí, como pueden ver, casa de Esmeralda, limpio por cierto, bien ordenado, igual que la mamá. Ella se mantiene bien limpio y ordenado. Y ella nos dijo, mucha dijo, vamos a la casa, vamos a hacer una limonada y chambreamos allá, dijo. Entonces nosotros le dijimos, pues claro que sí, vamos a ir a chambrear y a tomar limonada. Ya, pues. La Y limonada, pues, decía la limonada gente se puede preguntar, demasiado. ¿verdad? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está Sonia? ¿Dónde está Jessica, Jessica? Miguel. Que las que faltan de chambrosa solo es Marlene, Sonia y Jessica. Pero ellas andan en otro asunto, ¿va? Entonces puede ser que no nos vean en unos varios videos porque ellos andan en otro asunto, pero nosotros, como chambrosas que somos, no vamos a dejar de chambrear solo porque algunos no estén. Saludos y bendiciones a toda la gente bella que nos ve en cualquier lugar del mundo. Saludos muy especiales ahí, una persona que vive en México, ¿verdad? Muchas bendiciones. Amores, mexicana. Ay, qué bicha más bayunca. No, no, yo saludo a todas las personas. No, simplemente que a mí me gusta saludar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Me gusta saludar a las personas que tengo, especialmente en mi WhatsApp, en mi Facebook, que casi ya no veo el Facebook, ya no contesto, ya me están Ya le diciendo allí. perdieron. Ya me están, no, no ya me, ya me No, están, ya me están, di, ya me están diciendo ahí que ya no contesto que ya no contesto el Messenger, pero la verdad, muchacha, que soy una mujer muy ocupada y no me queda tiempo. Pero de todos modos, muchachas, si no los saludo por medio de Messenger, porque ya no, casi no me meto a Messenger. No, dele. Ahí Dele. está en su casa. Por cierto, que llegó el día del cumpleaños. Hubieron muchas admiradoras que dijeron Ajá. qué guapo su hijo. Saluden a la Ay, miren la belleza de hombre. Que sea guapo, que no se caiga Ajá. felicitándote. Y con pena venía para afuera. Va a salir agua pura, dijo de Sí, madre. la, Así no, sí, lo que mi pasa hijo, es que que. van a salir un chocolate. Ajá. Tal Y vez ahí tenemos a los dos hijos de Esmera, a los dos más grandes Falta la que. chiquitina, Y pues, falta la donde chiquitina su mamá también. está, ¿verdad? Ellos son mis Bien dos bonito aquí. tesoros. Bien bonito aquí donde vive Esmera, la verdad, porque es cerquita del río y todo bien, Clima, todo un otro clima nivel, él dice. extraordinario, la verdad. Pero Muy como les bonito. digo, muchachos, siempre me gusta saludar a las personas, a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos dan ese apoyo Así es. incondicional. Muchísimas bendiciones de donde quiera que nos ven, de donde quiera que nos sintonizan, dijo, ahí Así es. estamos chambreando con las gruesas. Esperamos allí sus comentarios, sus críticas, todo como dijo Liz, todo sea bienvenido. Así La es. verdad es Sea que bueno y malo, sea bueno y así lo malo, recibo, así, zorra en el matate, y así aquí lo vivo en este. recibimos. Como dicen, va, nosotros de esto nos saltamos, dijo Así Henry. es. Y la verdad es que qué bueno que a la gente le gusten nuestros videos porque siempre nos dicen allí, ah, que muy bonito contenido, muy bonito video. Y sí, gracias a Dios, nosotros tenemos un público maravilloso, un público que nos apoya, que no nos deja morir, porque la verdad es que con el apoyo que nos dan, con el simple apoyo que nos dan de ver los buenos videos, de no No saltarse en los saltarse los anuncios, con eso nos anuncios. ayudan un montón. Muchísimas gracias por Así es. apoyarnos. Sí, porque ahí dice gente que ellos no nos pueden ayudar Económicamente. dándonos un obsequio o Ajá. algo, pero con lo que nos pueden ayudar Viendo es nuestros viendo los videos. videos y no saltándose los anuncios. Ajá, Con así eso es. es una gran ayuda que Gran ustedes nos dan a apoyo. nosotros. Ese apoyo que nos dan siempre se les agradece muchísimo. Así es. Sí, saluditos y bendiciones ahí a mi amiga Mariana Ruiz. Ya pronto vamos a estar con la misión que ella me ha encomendado. No lo hemos podido hacer, pero ya luego, así Ya de que muy no pronto, se ya pierdan casi, ahí los casi. videos de aventuras con Marlene, porque tenemos allí una sorpresa de una cena romántica. ¿De quién no les vamos a decir? ¿De quién no Porque sabemos? esto es Sí, chambre, vamos, quién ya. sabe. Pero va, Sí. ahorita es chambre Pero con y después va a sorpresa ser real. real. Solo Ajá. que no vaya a ser para mí. Ah, que ¿Quién lo sabe? no se No, ¿quién sabe. lo Aquel día le sabe? propusieron al Chelito que le hiciera una Está cena diciendo para romántica. mí.
Ajá. No se sabe. Si está lisa de lucita, ah, y entonces, ¿a dónde va? Si está de morena, que nos tiene algo escondido y no nos quiere decir, solamente ya sabe. Ajá. Entonces, mucha ahí lo puede dejar con la incógnita, dijo, de que tenemos una cena romántica ya pronto. No se pierdan los videos de Aventuras con Marlene, que ahí lo vamos a estar grabando. Para que nosotros le damos una probadita de lo que puede haber en Aventuras con Marlene, porque aquí somos chambreando con las gruesas y de algo tenemos que chambrear, dijo. Así que saluditos ahí para Ana Luz Gutiérrez y para Maritza Martínez, para Marlene Luna, don Manuel Bonilla, etcétera, etcétera, etcétera. A todos los etcétera. Saludos a mi amiga también Paola, que me hizo una videollamada muy chula, de preciosa, por cierto, mi amiga Paola. Ella le mandó a mi niña para que hiciera unos pastelitos para todo el combo. Estamos pendientes de eso también. Un día de esto lo vamos a hacer, mi amiga, y ahí nos vamos a comer también. Ahí para doña Albita. Bendiciones para ella y para sus dos hermosas hijas, la doña Anmi Miguel también, muchas bendiciones. Saluditos para mi amiga Angélica Beatriz. Saluditos para mi amiga Reina, saluditos para mi amiga Yesenia, saluditos para sus bebés también, y saluditos para Chiquita Bonita también, doña Teresita Cárcamo, bendiciones para ella, saludos y bendiciones también para mi amiga Angélica Beatriz, que también me mandó allí algo para que yo siguiera con lo de mi casa, y gracias a Dios ya lo fue a retirar ayer mi hija. Lo que me falta es lo que es el pasamano y el fraguado que le voy a hacer donde no se mete el agua. Primeramente Dios, que poco a poco y así mi casa va a ir quedando poco a poco, bonita. Ya va a ver después qué bonita le va a quedar. Sí, su casita. Sí, la verdad es que sí. Tranquila, porque el agua no se le va a meter. No, hombre, usted y yo quizás por lo mismo, no sé el trauma que tengo, pero anoche yo chistando hoy en la mañana con la Jessie, porque le digo, vieras que yo estaba soñando anoche, le digo yo, de que prácticamente no era anoche, era hoy en la madrugada. Como le digo, que mi niño se me puso bien malo anoche, me levanté a darle medicina, ponerle trapito húmedos en la cabeza porque tenía calentura. Y entonces ya tengo como 3 días desde el día del domingo, el día de la vigilia, desde ese día creo que por eso ya no me vieron, se me enfermó y tuve que llevarlo a la unidad de salud a medianoche y así no la medicina le hace provecho, pero con la misma le vuelve a entrar la calentura. Pero anoche como a las 2 de la madrugada se despertó y yo me levanté a darle medicina, ponerle, como yo no me puedo dormir durante que el niño no le salga la fiebre. Uh-huh. Y entonces y me dormí quizás como a las 4 de la mañana, quizás me dormí, y como yo pongo alarma a las 5 o a las 6 de la mañana. Y mire usted, y yo me pongo a soñar que el agua se me había metido, como antes, allí se metía todo el agua, y un día yo ahí a mi hijo va a sacar agua de adentro, y le digo yo, cuando hace temporal se mete todo el agua. Y yo le digo, y soñando yo que se andaba nadando todo adentro y que me había arruinado el decoblón, el pegamento de lo que tengo allí para hacerle los... Y yo afligida, y yo dije yo, ay no, y yo vi que un solo desastre en la casa, y dije yo, pero con la misma me suena la alarma y despierto y dije, no hombre, y dije yo, ay, yo me levanté a ver y no, la verdad que estaba había metido el agua y no, dije yo, ay no, dije yo, gracias a Dios, dije yo, que es mentira, dije yo, que volvió a ver un sueño, porque no, pero primeramente Dios, le voy a hacer algo para que no se mete el agua, porque sí. ¿Qué no le iba a hacer ahí? ¿Cómo no? Le dije al bien, va, creo que yo le dije, mire, ve que porque para eso me mandó la niña Angélica Beatriz, saluditos y bendiciones para ella, pero me dijo, ah, mire pues. No, qué terrible, qué tentación nos trae. Tentación les trae. A mí ni me vaya a dar porque ese volado le ha echado un montón de chile. Ay, Dios. Los de la orilla no tienen. Ah. Poquito de eso. Sí, tiene chile, no, yo soy arruinadísima para el chile. Después lo voy a quitar un pedacito. No va a dejar que me agarre de toser ahorita, porque eso es lo que me agarra a mí cuando como chile, fíjese. Ajá. Me agarra de toser y toser y toser, alergia me da. Curiosamente, el día que fui a implorar, almorcé, fíjese, pero almorcé quizás como
una carne, pero la carne no estaba bien cocinada. Pienso yo, la verdad es que no sé qué es lo que me hizo daño. Después me comí una minuta cuando salí del cementerio, nos lavamos y pedimos una minuta de limón. La uh-huh. pedí con aguaste, así como a mí me gusta. Y eso fue todo. Al ratito, usted. No, hombre, vaya, mire. Vaya, gracias. Un dolor de estómago, como que era retorcijón y todo, Dios mío. Y mire, y lo último que había quedado con chile, me comí la cucharada y mire, y comienzo, mire, a toser y a dónde se me estaba ahogando yo sola. El alguaste no estaba bien molido. Ajá. Y quizás, estaba pozoloso. No, pero ¿y el retorcijón de qué me dio? Pues no. No sé, quizás. Ahí no le podemos decir. Pero dígame, doctora. Espera, que voy a estudiar para doctora. Entonces, dígame, Milton Puerto. Ahí sí lo siento mucho. Ahí, muchísimas gracias, Iván. Y hasta sí, aquí, ahí la. Coja que no le gusta a la Liz con un montón de chile. ¿A usted le gusta? No, me hace daño el chile. A mí también me hace daño, porque pero yo no como chile. Pero dijeron que evitara el chile. Está bien rico, bien tiernito. Ella es bien tensa para comer con cosas con chile. Y yo la regaño porque a él le hace daño. A mi hijo le gusta bastante el pepino, pero él solo con salita, a él no le gusta con limón. Solo con salita, y a él le gusta que se lo haga como decorado. Yo lo raspo y le hago las lajitas así o a veces en cuadritos. Y me dice, ¿ahora cómo los querés? Le digo, hoy quiero las letras O, me dice. Redondo. No quiero, me dice. Redondo. Y entonces lo que hago las ruedas y le quito las semillas. Ya solo le dejo las lajitas. ¿Y ahora qué querés? Hoy quiero dados. Dados quiero. Cherchita va. Bueno, entonces con este video vamos a cortarlo ahorita y vamos a seguir con la limonada, mucha, porque a eso hemos venido y la verdad es que yo comiendo pepino las veo a ustedes. Bendiciones para todos y hasta el próximo video. Saludos.